Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Entrevistamos a Fidela Navarro, directora de Contenidos y Señales Internacionales de TV Azteca, que adelantó a Todo TV News los objetivos de la nueva unidad de distribución de contenido AZ Contenidos, que será presentado oficialmente en MIPTV 2016. Además, les ofrecemos un detalle de la participación de España durante el próximo MIPTV. Las empresas españolas harán hincapié en sus productos de ficción, animación y formatos de entretenimiento. César Alierta dimite a la presidencia de Telefónica. Luego de 16 años en el puesto, el ejecutivo deja su cargo, pero seguirá formando parte del Consejo de Administración. José María Álvarez Palet será nombrado nuevo presidente ejecutivo este 8 de abril. Moisés y los 10 mandamientos debutó líder por Telefe. El estreno de la superproducción de récord fue lo más visto del lunes en Argentina, con un rating de 14,9 puntos. Gadget International lleva su nuevo formato a MIPTV 2016. La compañía dio a conocer su catálogo para el evento, que incluye Touch, el nuevo formato cross-media que está disponible en televisión y para dispositivos móviles. Por estas y otras noticias, visítanos en todotvnews.com.